El día 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. ¿Pero hay racismo en Vitoria-Gasteiz? Hay racismo en Vitoria-Gasteiz. ¿Estás de acuerdo con la frase o no? Sí. Yo creo que es más el ruido que las nueces, creo, ¿eh? Gasteizen arrazakeria dago. ¿Esaldi hori zure ustez egia da? Bai, sí que hay, yo creo que sí. Algo sí. Yo no. La verdad que no. Nunca me ha pasado que alguien me haya dicho algo o que he sentido que está mal a mi lado, pero... Sí. Sí, sí, en cualquier lado. Pues yo creo que no, sinceramente, porque no, o sea, yo desde mi punto de vista no he vivido nunca una situación... Soy gitana y no he vivido nunca una situación racista por ninguna parte. Sí que lo hay, yo creo que bastante además. Sí, hay racismo, bastante. Sí, yo creo que sí que hay mucho racismo en Vitoria. Sí, también igual. Yo creo que en un 80% no hay racismo en Vitoria. ¿Y creen que alguna vez han tenido alguna actitud racista? Creo que no. No, 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 no. Bai, uste baiet. Sí, seguramente. O sea, viene ya, no en el ADN, ¿vale? Pero por decirlo de alguna manera es algo que ya te inculcan desde que eres pequeño con ciertas cosas. Que sepa yo conscientemente, desde luego que no. Eso lo tengo clarísimo. Vamos, conscientemente no, ¿eh? Y no creo, vamos, no creo. Y de hecho he tenido amigos de fuera y sin ningún problema. Inconscientemente sí, pero por culpa de la sociedad, pero inconscientemente. Pues seguramente. Pues yo creo que no. Probablemente sí, pero creo que al igual que mucha gente de nuestra generación como que está intentando evitarlo, ¿no? O cambiarlo. Que todos hemos cometido errores, pero que somos conscientes, ¿no? Y decir, venga, esto no lo voy a volver a repetir porque... Porque es que, no me, es que es una mierda. ¿Crees que todas las personas en Vitoria-Gasteiz tienen las mismas oportunidades? No, no, en mi opinión no. Sí, por supuesto. Sí. Teóricamente sí, pero yo creo que en la práctica no. Eso ya... No, yo diría que no. Porque la verdad es que hay gente que tiene talento, pero... No tiene del todo lo que le deberían de dar. No. No, además yo trabajo de cara al público y se nota mucho. ¿Y por qué no? ¿No? O sea, no sé, ¿por qué no va a tenerlas? Si yo creo que si te esfuerzas y quieres conseguirlo, pues todo lo que puedas. O sea, todo lo que puede lograr otra persona lo puedes lograr tú igual. No es fácil. No es nada fácil. Comprendo a veces que esta gente que viene... Estas personas que vienen de fuera, pues digan, jolín, es que no solamente por cuestiones de currículum, sino ya simplemente por el color de la piel, como dices tú.